All right. Good evening to everyone. Can you hear me? Hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Hello. Hello. All right. Let's start the class in 2 minutes. 2 minutes to begin with the class. So please get ready. Get your manual ready too. All right. Today class, we're going to go over the adjectives. Okay. Vamos a hacer un poco los adjetivos. Okay. Vamos a dar inicio en 2 minutos, ¿ok? Okay, let's start the class. There's no time to lose. All right, today we're going to go over the the descriptions. Listen and practice. Okay, so here we have some adjectives. Tenemos algunos adjetivos los cuales vamos a repasar este día. Some adjectives. For example, here we have he is really tall. Okay, tall. Also, the opposite of tall, it is short, short. He's short. She's a little heavy. She's a little heavy. She's thin. She's thin. He's handsome, handsome. Okay, also we have she's very pretty, pretty. Okay, they are good looking, good looking. All right, also we have he's quiet, quiet. She's talkative or talkative, talkative. Okay, also we have she's serious, she's serious, serious. Okay, he's funny, funny. All right, and she's shy. Okay, so here we have these adjectives. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué significa tall? T-A-L-L. Miss Erika, Jasmine, do you know what tall is? ¿Sabe qué es tall? Alto. Alto. Alto, muy bien. Y lo opuesto, short. Bajo. Excelente. All right, heavy. She's a little heavy. Pesado. Pesado, muy bien. Okay, she's really friendly. She's amigable. Really, exactly, amigable. Amigable. Muy bien. Also, we have she's very pretty. Ah, pretty. Do you know what pretty is? Pretty. What is pretty? Bonita. Bonita, okay, bonita. Muy bien. Okay, also, they are good looking. Good looking, ¿qué es good looking? Como que son atractivos, algo son guapo, de buen, algo así. De buen parecer. De un aspecto atractivo, guapos. Okay, ¿estamos claros en ese adjetivo, good looking? Ok, good looking. Muy bien, tenemos también she's talkative. Talkative. Talkative, ok. ¿Qué significará talkative? Habladora. Algo que alguien que habla mucho, ok.
Hablantín, podríamos decir. All right. Talkative. Serious, the opposite. Serio. Serio, muy bien. He's funny. Divertido. Sonriente. Sonriente, muy bien. Gracioso. O divertido. He's shy. He's shy. Tímido. Tímido, tímida. Muy bien. Recordar que los adjetivos, la mayoría, quizás un 90% no tienen género. Se pueden utilizar para hombre o mujer. Algunas excepciones, por ejemplo, gorgeous or beautiful. Or handsome. Ok, continuamos. Lo voy a volver a repetir. Okay, para que tomen, presten atención cómo se pronuncian los adjetivos. Comenzamos con he's really tall. He's really tall. He's thin. He's handsome. She's a little heavy. A little heavy. Un poquito, un poquito. She's really friendly. She's a little heavy. She's really friendly. They are good looking. They are good looking. She's talkative. She's talkative. She's serious. He's funny. Funny. She's shy. He's funny. She's shy. She's shy. Continuamos. Okay. ¿Cuáles son? Ok, ahora vamos a ver, vamos a seguir repasando más adjetivos. More adjectives. Ok. There you go. Give me a second. I need to share a screen. Un segundo, un segundo. Okay, there we go. For example, tall or short? Tall. 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 Excellent. Tall. 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 Ugly or beautiful? Beautiful. 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 Excellent. Short. Tall. Short. Short. Ugly. 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 Small. Fat. 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 Big or small? Big. 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 Big.
Young. 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 All. 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 Clever. Clever, inteligente o astuto. Clever. Clever. Excellent, very good, muy bien. Vamos a, we're going to keep practicing the adjective. We're going to practice. Okay, we're going to practice more adjectives. Scary. Scare. Scared. Scare. Es la A, no sé cómo se dice. Exist. Worried. 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 Exit. Exit. Worried. Worried. Hungry. Worried. I'm sorry? Hungry. Hungry, excited, angry. Tired, or angry? Angry. 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 Tired. 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 Hungry. 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 Hungry, worried, hungry. Angry, or excited? Hungry. Hungry. Hungry, very good. Hungry. Ten cuidado, no le vayan a preguntar si está enojado hungry. Y diga que tiene hambre. Hungry. ¿Qué te parece? Sad. Sad. Muy bien, excelente. Boring. ¿O cómo se pronuncia la? Bored, angry, hungry, tired. Bored. Excited. 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 Scared, tired, fed up, sad. Harto, ya está harto el nombre. Fed up, muy bien. Very good. Hasta el momento, muy bien. All right, well, now we're going to play Hangman. Hangman. Do you know what Hangman is? All right, there you go. Tell me the letter, spell it, spell it. Hey. R. P. Q. Q. Did you say Q? Yes. C. We have K here. C. L. 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 I. 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 S. N. N. I'm sorry? N. I'm sorry? N. 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 E. ¿Sí?
D, teacher. B. D. D. Sí. Ay, Dios. H. M. H. S. G. S. G. M. Sí. M. 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 Okay, I want. ¿Qué era? ¿Qué era, teacher? Que estaba bien difícil. No, estaba fácil. No, teacher, casi dijimos todas las letras. One more time, one more time. Una vez más. A. A. C. R. R. S. W. W. Why? Ah. P. M. I. P. C or B? No. O. P. P as in Peter. No. O. T. E. F. B. H. H. Ay, no. Ay, no. Do you want to try it again? ¿Quiere intentar la última vez? Yes. Sí. Oh, yes. Yes. Pero de pista, teacher, ¿de qué es? Todo no, el abecedario no, decimos. No. Animal, cosa, persona. Son justamente adjectives. Una adjectives. Cosa. G. I. Sí, teacher. Sí, dije teacher. R. M. M. H. H. No. Why? Why? S, teacher. S. Q. Q. L. L. E. Ay, no. Ay, no. Ay, no, qué mal. Okay, no problem. We have more exercises. Okay. Okay, let's give it a try. What it is? Intelligent. Happy. Happy. Funny. Happy. Funny. Happy. 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 Friendly. 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 Funny. She? Funny. 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 Generous. 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 Generous.
Nervous. Relax. No. Short floor. Relax. Shy. Hungry. No le contestan rápido. Angry. Cheerful. Muy bien. Excelente. Relax. Es que esto no es actor de agua. Muy bien. Voy a compartir con ustedes un link. En un segundo. Un segundo, quiero compartir con ustedes un link para que puedan practicar los adjetivos. Ok, muy bien. Voy a compartir con ustedes el link en el chat. I'm going to share with you this link in the chat here in Zoom. Si alguien lo puede compartir en WhatsApp group, le agradecería para que los otros compañeros también tengan acceso. Lo vamos a trabajar en grupo. There we go. A ver, si alguien lo tiene, que lo abra, ¿verdad? No sé qué hay en el chat, o lo comparto otra vez. Es que, ay, no, es que cuando lo hace así es bien complicado, yo ayer no lo pude hacer. Pero yo no tengo ningún... Es que en el chat, ahorita lo compartió el teacher, ahí está. Pero ahí está, hoy sí. Hoy sí, pero no sé cómo compartirlo. A mí no, ya lo vi. Ya lo compartí otra vez. Liver worship. Ajá, pero adjetivos worship. Pero de ahí yo no sé cómo compartirlo. O sea. No, ya lo abrí. Gracias. La misma sucia, ¿verdad? Sería dirty. Se puede trasladar. Es sucio eso. La camiseta está sucia. Sí.
Café Super Biofilizado Juan Valdez Clásico, 95 gramos, 765, ahorro 3.34. Aplica también Super Selectos y Super Selectos.com. El Valdez está 7.75. Bueno. Está bueno. Limpio. Small. Espéreme. En español all. Lo está colocando. El carro all viejo, que sea, o antiguo. En el primero, vaya, es que sucio. Es sucio. Sucio. Dirty. Pero hay que ponerlas en inglés. Sí. Dirty. Automáticamente. Otros. El cat es este. Sí. La otra casa sí, sería ugly, ¿verdad? Yo creo que podemos completar los demás y dejemos el carro de último. Creería que es short, pero no sé. ¿Quién es corta, short? Ah, pues, no, short ponérselo a la mujer de la rubia, porque tiene el pelo corto. Ajá, corto, ajá. Short, higher. Pelo corto. Y el otro sería la de abajo, sería long. El pelo largo. Por largo. Vaya, aquí sería en la. Aquí en la rubia. Short. Short. Es short. Es el long. En el carro creo que va small. Ah, pues Santi no va a ir, mamá. En la sección 4. Ah, uh-huh. Están grabando ya. Hello. Hello, teacher. Necesitamos su ayuda para el link. Dígame. El link, teacher, para poder ingresar. Ahí está, mis. Ya se lo coloqué. Thank you, teacher. Con gusto. Aparece. Muestre las opciones, compañera. Nuevo. Viejo, grande, pequeño, gracioso. Yo creo que ya está. Ah, fuerte. Ah, pero es gordo. Es gordo, sí. Este. Net. Con ese de ese carro. Ya está, entonces todo está bien. Nuevo. Nuevo. No, la nuevo era la. No hemos colocado nuevo. Tiene techito. Terminar de él. No, no. Espere. Ay, no. La casa es nueva. Pero eso le pusimos, ¿verdad? No. A ver. Grande le pusimos. ¿Nos equivocamos o qué? Pero vale, porque la casa puede ser grande, ¿no? Ajá. Bueno. Uh-huh. Es como está la otra casa viejita. Sí, cabrón. Ya que nos equivocamos. Bueno. Creo que era grande en este. ¿Podría cambiar? ¿Eh? ¿Podría cambiar?
¿Cómo? La canción. Y nos dice cuántos sacamos, ¿ven? Cero de diez. ¿Será porque las está traduciendo? Sí, pero él los traduce automáticamente, pues. Sí. Ajá. Es cierto. Él los traduce, aunque ustedes lo pongamos, él lo traduce. Qué raro. Yo creo que automáticamente. Ajá. Los cuartos de final y tenemos un minuto de silencio. ¿Qué habrá pasado que las traduce? Sí, te van a sancionar a Barça. ¿Por qué? Por el de verdad, partido. Automáticamente. Sí. Pero verdad que no pusieron el link, le dijeron que iba a poner. Buscar alternativas de llegar, tiro libre, bueno, ahí tenés, ahora sí. Será que automáticamente las tira así en español. Pregúnteme en el teacher. Hello. ¿Por qué automáticamente traduce? Ah, lo tiene en traductor automático, su Chrome, su Google Chrome. Ay, no. Pero no acabó cero. Les está traduciendo. De tiene una que vez. Ir a configuraciones de Chrome y darle nunca traducir este lugar. Algo así. Pero ve, atención, captura. Este equipo metafárico. Y ahí está la foto oficial de los dos equipos, la práctica de Santos Ortiz con el referee Martínez. Esperamos tener un buen compromiso también de parte de. Okay. Well, I saw some of you practicing the exercise, some of you, but here we go. Okay, for example, this one, what it is here? Dirty. Dairy. Dairy, okay. Next. Clean. 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 Next. Short. 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 Short hair. Long. 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 Long hair. Long hair. Old. 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 Old house. House. New. 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 What else? Car? Small. 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 Long. Long. Largo. Long? No. Big. 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 Grande. Big. 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 Okay. Cute. 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 Cute.
Fat. 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 Veamos. 10 out of 10. Good job, guys. Muy bien. Tuvimos 10. Ok. Vamos a ir ahora al siempre en el manual. Vamos a ir a la página, a la siguiente página, donde vamos a repasar vocabulario relacionado a la vestimenta. Quería comentarles que en inglés se utiliza, por ejemplo, el verbo vestir. ¿Okay? Voy a silenciar un rato ya que se está filtrando demasiado ruido, compañeros. Gracias. Quería comentarles que usualmente nosotros para referirnos al la vestimenta utilizamos el verbo usar, ¿verdad? Como I use a t-shirt. Sería la forma literal. Sin embargo, no es la forma correcta. Para referirnos a la vestimenta utilizamos el verbo vestir, I wear. Por ejemplo, yo visto una camisa, podría ser literal. I wear a t-shirt. O estoy vistiendo una camisa verde. I am wearing a green t-shirt. ¿Ok? Solamente para que no vayan a caer en la confusión y digan, I use a t-shirt. Porque sería una forma incorrecta. Vamos a decir, I wear, el verbo vestir. I wear. I wear. She wears. ¿Ok? Ya partiendo de ese punto, vamos a ir al manual y vamos a repasar la vestimenta. Ok, vamos a repasar. Comenzamos con shirt. 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 Tie. Tie. Belt. Belt. Jacket. Jacket. Pants. Pants. Coat. Coat. Shoes. Shoes. One more time. Shirt. 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 Okay, cuidado con la pronunciación ahí. Shirt. 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 Sure. Okay. Tie. Tie. Belt. Belt. Jacket. Jacket. Pants. Pants. Y el traje completo se dice suit. Suit. Shoes. Shoes. Jacket. Shoes. Pants. Coat. 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 Shoes. Coat, muy bien. Ahora vamos con la vestimenta de la señorita. De la, dice blouse. Blouse. Scarf. Scarf. Skirt. Skirt. Blouse. High heels. High heels. High heels. High heels. High heels. Ok, vamos a ver. Shirt. 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 Tie. Tie. Belt. 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 Jacket. 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 Pants. Pants. Suit. Shoot. Shirt. Coat. Coat. Ok, coat no es un saco, sino que coat es como un abrigo, pero largo. Para el frío. También tenemos raincoat, un abrigo para la lluvia. Creo que son como esas gabardinas, sino, creo que así se llaman en español. Son como unos sacos largos a la altura de la rodilla. Coat. Coat. All right. También tenemos shoes. Shoes. Blouse. Blouse. Scarf. Scarf. Skirt. 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 High heels. High heels. High heels. High heels. Raincoat. Raincoat. Dress. 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 One more time. Shirt. Shirt. Tie. Tie. Belt. Belt. Jacket. Jacket. Pants. Pants. Coat. Coat. Shoes. Shoes. Pants. Raincoat.
Dress. Blouse. Blouse. Scarf. Scarf. Skirt. Skirt. High heels. High heels. Dress. High heels. Okay, hat. Hat. Gloves. Gloves. Jeans. Jeans. Boots. Boots. Cap. Cap. T-shirt. T-shirt. Shorts. Shorts. Socks. Socks. Sneakers. Sneakers. Este es sneakers, no es sneaker, es sneakers. Sneakers. Comenzamos con el sonido de la S. Sneakers. 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 Excellent. Igual que short. Sneakers. Shorts. No, so, no es TH. No es chor, es shorts. Shorts. Con la letra S al final, porque tiene dos piernas. Shorts. Shorts. Bien. Sneakers. Sneakers. Ok, swimsuits. 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 Very good. Yeah. Ok, pijamas. Pijamas. Ok, algunos textbooks van a encontrar como PJs. PJs. PJs o pijamas. PJs. Ok, una vez más. Hat. 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 Gloves. Gloves. Boots. Boots. Pijamas. Pijamas. Cap. Cap. T-shirt. T-shirt. Shorts. Shorts. Stocks. Socks. Sneakers. 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 Swimsuits. Swimsuits. El suéter nunca lo mencionamos, teacher. En serio, perdón. Sweater. 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 Okay, one more time. Shirt. Shirt. Tie. Shirt. Tie. Tie. Belt. Belt. Jacket. Jacket. Pants. Pants. Suits. Suits. Shoes. Shoes. Coat. Oh, jacket. Shoes. Shoes. Blouse. Blouse. Scarf. Coat. Scarf. Skirt. Skirt. High heels. High heels. Raincoat. Raincoat. Dress. Dress. Hat. Hat. Sweater. Sweater. Gloves. Gloves. Jeans. Jeans. Boots. Boots. Cap. Cap. T-shirt. T-shirt. Shorts. Shorts. Socks. Socks. Sneakers. 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 Muy bien, excelente. Okay. ¿Qué ropa utilizarían para clothes for warm weather? Para un clima bastante caliente. Warm weather. Clothes for warm weathers. Or, hat. Okay, cap. Cap. Shorts. 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 Este. T-shirt. 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 Hat. Cap. Hat. Sneaker. Coat. Coat? No, coat is too. Is para un... sneakers. 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 Sneakers, muy bien. Muy bien, compañeros. Ok, para un clima. Para un clima frío. Clothes for cold weather. Coat, sweater, hat, gloves, sweater, glove, jeans, sweater, hat, sweater, jeans, jeans, boots, gloves, boots, okay, boots,
Boots. Sweat, sweater. 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 Okay. Jeans. Okay, okay, got it. Bien, compañeros. Ok, vamos a ir a practicar un poco el vocabulario de clothes, ok. Ropa es ropa, singular es clothes y plural clothes, como el verbo cerrar. Ok. Dame un segundo. Ok. Cap. Sí. P. P. Okay. T-shirt. Tell me. S-E-S-E-S-E-R-T-E-T-A-A-R-R-R, as in S-H-E-R-T H I es británico, sorry. Va a decir trainers, pero eso es británico. Sneakers, trainers. Gloves. Gloves. Dara, ya no. No, es que no lo hemos visto. No. Muy bien. La bufanda no. Falta la scarf, pero bueno. Tenemos 10. Sí, obvio. Muy bien. Bueno, en las diferentes clases hemos estado repasando, por ejemplo, los números, el alfabeto, ropa, adjetivos. Ok, vamos a repasar un poco la vestimenta. Voy a tomar la asistencia antes por si no nos alcanza el tiempo.
Teacher, okay. antes de que comience la asistencia, solo quería decirle que ya le pedí permiso a Giselle para no estar los viernes, porque yo los viernes tengo actividad en la iglesia, entonces los viernes no puedo asistir, oiga. Ok, no problem. Claro, Miss. Teacher, yo en mi caso también, a mí se me dificulta estar los viernes porque yo me desplazo de departamento. Ok, Miss. Tal vez sí se puede conectar con el celular, al menos aún con de oyentes, para que no le afecte los minutos. Voy a procurar, pero sí, lo que pasa es que por la calidad de mi red. Vaya, Miss. Pero voy a procurar, pero sí, en los viernes solo serían, creo, dos, ¿verdad? Y el otro. Sí. Solo sé, bueno, no sé cómo va con la asistencia. Dos, he faltado, pero he pedido permiso y ya vi las clases en línea, si están en línea grabadas. Sí, lo que sucede es que como la plataforma toma el control del tiempo, cuánto usted está en clase, 60 minutos. Entonces al final hacen la sumatoria y ahí promedian. Ok. Y si no, no gradúan. No. No pasa el siguiente modo. Qué mala onda. No es cuestión mía. Aunque tengamos 10 en la plataforma. Así son los lineamientos de INSAFOR, de asistencia, las tareas, la encuesta. Más. O sea, ¿cuánto es el máximo de clases que podemos faltar? Porque yo ya falté a dos. Creo que es usted que el únicamente puede faltar el 20%, que le piden el 80% de clases. El 80% del número total de las. Bueno. ¿Y en total son cuántas clases, teacher? Solo para hacer mis cuentas. 16 rapidito. Horas, 16 clases. Ok. Porque si no me recuerdo, vamos a finalizar. Un segundo. El 12. El 12, exacto. El 12. Y si aprobamos en enero o febrero, se comenzaría el otro. Exacto, ya tipo 10 o 15 ya estamos en clase, con olor a pavo. ¿Y usted siempre nos daría clases, teacher? Creo que no, Miss, creo que se van a salvar. Sí. No, teacher. Yo pensé que usted iba a hacer todos los años. No, qué aburrido sería. Se dice hasta el final, teacher. Todos conmigo, Miss. Pues sí, teacher, no hay, ya nos queremos a otro. Bueno, vamos con, voy a tomar la asistencia, muchas gracias. Rugamas Rivas, Juárez Benítez, Molina Portillo. Presento. Thank you. Martínez Pérez. Present, teacher. Enríquez Martínez. Present. Rodríguez Ruano. Rodríguez Ruano. Alfaro Elías. Presente. Torre Rodríguez. Carrillo Miranda. Presente. Mate Interiano. Present. Escalante Salazar. Present. Pinto Cruz. Presente. Lara Alvarenga. Present. Rosales de Bonilla. Present. Hernández García. Hernández García. Morales Gallegos. Presente. Mejía Ramírez. Presente. Rodríguez de Alvarenga. Presente. Valdivieso Carranza. Presente. Campos Martínez. Presente. Flores Rosales. Presente. Excelente. Bueno, vamos a ir, voy a compartirles el ejercicio. Teacher, no me mencionó, teacher. Bueno, a todos los mencioné, pero ahorita les tomo la asistencia, no se preocupen. Miss Verónica Rivas. Sí, ahorita, Rivas Enríquez. Gracias, teacher. Ahorita, gracias por avisarme. Igual, aquí está. No me mencionó. Ah, ok, que no ha actualizado. Aquí estamos, la otra. Contreras Vázquez. Vázquez Argueta. Presente. Thank you, presente, Iris teacher. Ayala. Contreras. Artero Morales. Presente, teacher. Rivas Enríquez. Córdoba presente, Pineda. Teacher. Presente, teacher. Belis Hueso.
Yo soy la última de la lista. Sí. ¿Hay alguien que no mencioné? A mí no me mencionó. Veamos, Rodrigo, ¿me podría repetir su apellido? Carlos de López. Carlos de López. Ya está, Mix. Muchas gracias. Ok. Daisy y Marlene. Sí. Muy bien. Ok, voy a compartir con ustedes el link. En este link vamos a practicar un poco el vocabulario de vestimenta. Ahí está. Teacher, no puedo entrar, me sale como error. Sí, yo, teacher. ¿Qué le sale, perdón? Yo intenté entrar, pero me sale una pantallita y... Sí, me imagino no, que es internet. No, puedo ya. No le escucho tampoco igual. Tal vez cuando finalice la sesión puede ingresar para poder practicar. Estos links son de práctica, para poder reforzar los temas. Bueno, compañeros. ¿Y los links los pueden encontrar ahí en el WhatsApp? ¿O cómo? Acá en el grupo, aquí se lo mandé a al yo chat. Yo sí entro, pero no me deja escribir. No, espera un ratito, mientras en el carga. Grupo sí, pero ya lo intenté, pero no. Es que se arrastra la. Es que arrastra la palabra. Arrastrada la palabra. Bueno, vamos a detenernos acá en la clase y nos vamos a sintonizar el día de mañana a la misma hora, ¿ok? Thank you for being here and practice and participate through the class. Have a good one and bye-bye. Bye. Bye-bye.